Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones de cada uno de nosotros vaya indicando en el chat y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española. Y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Como estamos haciendo la novena a San Pío de Pietrelcina, vamos a rezar el quinto día de la novena al final de nuestro rosario. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Menyugore. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de julio de 1992. Queridos hijos, hoy de nuevo los invito a la oración, a una oración gozosa, para que en estos tristes días ninguno de ustedes sienta tristeza en la oración, sino el encuentro gozoso con Dios, su Creador. Oren, hijitos, para que puedan estar más cerca de mí y por medio de la oración sientan que yo deseo de ustedes, sientan lo que yo deseo de ustedes. Yo estoy con ustedes y cada día los bendigo con mi bendición maternal, a fin de que el Señor pueda llenarlos con la abundancia de su gracia para sus vidas cotidianas. Den gracias a Dios por el don de mi presencia entre ustedes, porque yo les digo, esta es una gran gracia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de septiembre del 2018. Queridos hijos, mis palabras son simples pero llenas de amor maternal y preocupación. Hijos míos, sobre vosotros se cierran cada vez más las sombras de las tinieblas y del engaño. Y yo os llamo hacia la luz y la verdad. Y yo os llamo hacia mi Hijo. Solo Él puede convertir la desesperación y el dolor en paz y serenidad. Solo Él puede dar esperanza en los dolores más profundos. Mi Hijo es la vida del mundo. Cuanto más lo conocéis, más lo acercáis a Él y más lo amaréis, porque mi Hijo es amor. El amor lo cambia todo. Él hace maravilloso incluso lo que sin amor os parece insignificante. Por eso, nuevamente os digo que si deseáis crecer espiritualmente debéis amar mucho. Apóstoles de mi amor, sé que no siempre es fácil, pero hijos míos, también los caminos dolorosos son vías que llevan al crecimiento espiritual y a la fe y a mi Hijo. Hijos míos, orad, pensad en mi Hijo durante todos los momentos del día, elevad vuestra alma a Él. Y yo recogeré vuestras oraciones como flores del jardín más bello y las regalaré a mi Hijo. Sed apóstoles auténticos de mi amor. Difundid a todos el amor de mi Hijo. Sed jardines con las flores más bellas. Con la oración ayudad a vuestros pastores para que puedan ser padres espirituales llenos de amor hacia todos los hombres. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de octubre del 2019. Queridos hijos, hoy los invito a la oración, que la oración sea un bálsamo para vuestra alma, porque el fruto de la oración es la alegría, es dar, es testimoniar a los demás a través de vuestras vidas. Hijos míos, al entregaros totalmente a Dios, Él se ocupará de todo y os bendecirá, y vuestros sacrificios tendrán sentido. Estoy con vosotros y os bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Recordamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y que para una mejor oración recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar con nosotros este Santo Rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a todos los ángeles y a las almas del purgatorio.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, concédenos la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio y arcángel San Miguel, aleja de nosotros los poderes del maligno. Espíritu Santo, tú, Espíritu de verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad, que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te agradezco todas las gracias que he recibido de tu bondad. Me confío a tu misericordia. Ven a purificar y embellecer mi alma. Dios mío, te suplico me concedas la gracia de pasar este día sin ofenderte, sin perjudicar a mi prójimo. Te pido, por el amor que tienes a todas tus criaturas, la asistencia de tu Espíritu Santo. Con sencillez y desde el corazón invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este santo rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el santo rosario a la fe y a la oración, y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por el milagro de hoy, por este día que nos regalas. Por este día que amanece, por nuestra familia, por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, por la gente que nos rodea. Gracias por el techo,
por el pan sobre nuestra mesa. Por los quehaceres que tenemos, por nuestro trabajo, los proyectos. Porque estamos hoy aquí rezando este Santo Rosario, todos juntos. Gracias a la Santísima Virgen María por cubrirnos con su manto, por las bendiciones que nos da a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Gracias porque pertenecemos a esta Santa Iglesia Católica. Porque estamos aquí, gracias a la voluntad de Dios, rezando este Santo Rosario. Porque nuestra Madre es nuestro amparo, nos escucha y está aquí rezando con nosotros. Por todo eso que damos por adquirido y que son solamente regalos del Señor. Gracias por el día que nos trajiste a ese Santo Rosario. Y te pedimos por las intenciones de cada uno de nosotros, por las intenciones de todas las personas que estamos rezando hoy este Santo Rosario en directo y en diferido, por todas las que por algún motivo no están con nosotros, por las que ya pasaron por este Santo Rosario y hace rato no están con nosotros, por todas las personas que están pasando por momentos muy difíciles de su vida. Para que tengamos confianza en el Señor, que Él nos guía, que Él guía nuestros pasos. Porque el Señor aumente nuestra fe, nos bendiga con el don de la oración, el don de la humildad, que nos haga mansos y humildes de corazón. Por las intenciones de la Santísima Virgen María, el triunfo de su Inmaculado Corazón, y por todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha humildad, con mucha honestidad, con mucha sinceridad y con un corazón contrito, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Perdón, Señor, por nuestra falta de discernimiento, por todas las veces que no hemos acudido a ti, que te hemos ofendido, por haber aceptado lo que nos aleja de Dios. Por todos los pecados que hemos cometido, que te ofenden a ti, que nos hacemos daño a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Te pedimos perdón por haber aceptado lo que destruye nuestra alma. Te pedimos perdón por las palabras ociosas que hemos pronunciado, porque las palabras deben curar, deben construir. Te pedimos que nos des el uso correcto y amoroso de la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Mateo 12 del 34 al 37. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudaos de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor. La alegría de Cristo que vence a la muerte. Lealtad. Los apóstoles son leales. Enemigo de la perseverancia es el desaliento, el abandonar. El triunfo de Jesús. Es el primer día de la semana y las mujeres quieren hacer un último servicio al Señor, ungir su cuerpo. Y se encuentran con algo más de lo que podían esperar, el sepulcro vacío. Cristo ha vencido la muerte y queda así culminada la redención.
Nos alegramos contigo, Madre nuestra, y te pedimos a ti, que supiste estar al pie de la cruz, que sepamos mantener firme la esperanza en la victoria de Cristo. Ofrecemos este misterio por todas las personas que sufren de soledad, de tristeza, de depresión, de estrés. Por la salud física, mental y espiritual de todas las madres. Por las personas con heridas en el corazón, que están pasando por momentos muy difíciles de su vida. Por las personas que cayeron en los vicios. Por sus familias que sufren grandemente. Y por todas las personas que nos piden oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas.
Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor. Cristo, que nos abre la esperanza del cielo y anima a sus apóstoles a extender el reino de Dios. La llamada al apostolado. Jesús ha estado con sus discípulos 40 días para darles la alegría de su compañía y las últimas instrucciones. Pero llega el momento de la despedida. Es el momento de actuar, de llevar el mensaje de Cristo por todos los rincones del mundo. Virgen María, que sepamos estar muy llenos de Dios y que sintamos la urgente responsabilidad de prender con el fuego de su amor a todos los que encontremos en nuestro camino. Ofrecemos este misterio por nuestra familia, por todas las familias de nuestro grupo de oración y del mundo entero, por la reconstrucción de las familias en dificultad, por los matrimonios en dificultad, porque el Señor cuida a los niños de todo lo malo, porque en los hogares reina el Sagrado Corazón de Jesús y de María. Te pedimos, Señor, que con la intercesión de San José tengamos una familia como la familia de Nazaret, porque el Señor nos presente personas buenas, porque el Señor nos haga rodear solo de personas buenas, que construyan, que nos ayuden. Para que la Santísima Virgen María nos acompañe en las pruebas y que cuide a nuestra familia de toda infidelidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Alegría de estar en el camino seguro dentro de la iglesia porque está iluminada por el Espíritu Santo. El nacimiento de la iglesia. Los apóstoles se quedan en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo y María, en medio de ellos, les enseña a perseverar en la oración. Es así como nace la iglesia, para ser presente a Dios en medio de los hombres a lo largo de toda la historia. Enséñanos, María, tú, que eres madre de la iglesia, a ver en ella no una institución lejana, sino la casa común de los creyentes que ha querido Dios para llevar al mundo su mensaje de salvación. Ofrecemos este misterio por el trabajo, por todas las personas de nuestro grupo de oración que están buscando trabajo, para que las puertas de un trabajo se abran. Por todas las personas que están presentando entrevistas de trabajo, que presentaron la semana pasada y esta semana van a presentar. Por todas las personas que comienzan un nuevo trabajo, para que el Señor las guíe, las bendiga. Por todos los proyectos de trabajo que se han realizado. Gracias, Señor. Por todos los proyectos que estamos realizando en este momento. Para que el Señor los bendiga. Para que sepamos llevarlos de la mejor forma posible. Porque el Señor bendiga nuestras intenciones, acciones y decisiones. Porque la Santísima Virgen María nos cubra con su manto. San José, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El cuarto misterio glorioso es la asunción de Nuestra Señora a los cielos. María, que es nuestra esperanza, nos muestra un anticipo de lo que será nuestra resurrección gloriosa. La esperanza del cielo. Tú, María, has sido creada por Dios como la más excelsa de las criaturas, y ahora el Señor no ha querido que tú, su Madre Santísima, conocieras la corrupción del sepulcro. Por eso te abre las puertas del cielo. Eres así nuestra esperanza más firme, porque nos muestras un anticipo de lo que será nuestra resurrección gloriosa. Que tengamos en nuestro corazón esos anhelos de cielo para estar junto a ti contemplando el rostro de Dios. Ofrecemos este misterio por la salud de todas las personas de nuestro grupo de oración, de sus familias, por la salud de nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo, esposa. Por la salud de los ancianos, los niños, de los bebés. Por las personas que sufren de enfermedades terminales, de dolores crónicos. Por las personas hospitalizadas y en tratamiento. Por aquellas que van a tener una operación.
y por la salud de todas las personas de nuestro grupo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. Estamos en la corona de la Virgen. Dios nos ha marcado con el sello de la vocación. La intercesión de María. Padre, Hijo y Espíritu Santo han salido a tu encuentro para coronarte, porque eres reina de los cielos y tierra. Ante ti, María, los ángeles y los santos te colman de su alabanza, porque eres hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo,
esposa de Dios Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque eres la omnipotencia suplicante, acudimos a ti, María, sabiendo que no vas a desechar nuestras súplicas, oh Virgen gloriosa y bendita. Ofrecemos este misterio por los más necesitados, por las personas que están pasando por necesidades muy grandes en su vida, por los migrantes en las fronteras, en los barcos tratando de llegar a Europa, por los niños que están sufriendo esos dolores. Por las personas que viven en los países en conflicto, que sufren los dolores de la guerra, por las familias que sufren los dolores de la guerra, por las personas que viven en la calle, para que sepamos dar una mano, una palabra, una sonrisa, por todos nuestros países. Por nuestros países de adopción y porque se acabe la violencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, por su salud, por la Iglesia Universal, por todas las personas que promueven el Santo Rosario, por todas las estaciones de radio, de internet, que promueven el Santo Rosario, por las personas que lo escuchan, por los benefactores, los voluntarios, por las intenciones de la Iglesia, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio, por las benditas almas de todos nuestros familiares fallecidos de todas las generaciones, por las personas que fallecieron en accidentes, asesinatos en la guerra, por las que fallecieron sin sacramentos, por las que se quitaron la vida de los niños que no nacieron, y por todas las almas que necesitan más oración y que nadie se acuerda de ellas. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestro grupo de oración, por todos nosotros que nos reunimos todos los días a traerle este ramo de rosas a nuestra Santísima Madre. Porque la familia que reza unida permanece unida. Y el Santo Rosario es una oración que se presta para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos, para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo un pacto de amor renovado en el Espíritu de Dios. Por las intenciones de las personas que pusieron sus comentarios ayer en el Rosario. Por Hilda Gallardo, Marlene García, Cava Argal, por la señora Patricia García, por Juan Galindo, por Candelaria Molina, María Elda Ramos, por Gabriela, por Ana Salomón, por Sandro Flores, Lucía Marín, María O'Neill, María Eugenia López Rojo, Rosa Carvajal, Geraldina Escobar, por la persona que pone mi voz en la nube, por Isabel Cuba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Y lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste
a elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú, que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de tu Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y ahora, terminado este Santo Rosario, continuamos con la novena a San Pío de Pietrelcina. Hoy es el quinto día de la novena. Ya hicimos el acto de contrición, entonces seguimos con la novena. Oración de cada día. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte de los enfermos, a atraer los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Palabras del Padre Pío. Oh Señor, Padre Jesucristo, te suplico vierta sobre mí todos los castigos que son para los pecadores y las ánimas benditas del purgatorio. Multiplica sobre mí los sufrimientos con los que conviertes y salvas a los pecadores y líbranos pronto del tormento del purgatorio. Meditación sobre la prudencia. La prudencia es una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. La prudencia es sinónimo de cautela, de moderación. Es el motor del buen cristiano. Quien la ejerce sabe acallar su lengua, sus malos pensamientos y evitar las malas obras. El Santo Padre Pío fue una escuela viva de prudencia, de sensatez y de amor. Decía nuestro santo sobre la prudencia: la prudencia tiene ojos, el amor piernas, el amor que tiene piernas quería correr hacia Dios, pero su impulso es ciego y uno tropezaría de no estar dirigido por los ojos de la prudencia. Oración a San Pío. Prudentísimo Padre Pío de Pietrelcina, tú que tanto amas y nos enseñaste a amar a las almas del purgatorio por las que te has ofrecido como víctima que expió sus penas, ruega a Dios nuestro Señor para que pongan en nuestros corazones sentimientos de compasión y de amor por estas almas. También nosotros ayudaremos a las almas del purgatorio y reduciremos sus tiempos de destierro y de gran aflicción. Ganaremos para ellas con sacrificios y oración el descanso de sus almas y de las santas indulgencias necesarias para sacarlas del lugar de sufrimiento. En este momento presentamos al Señor nuestras intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. San Pío de Pietrelcina, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino.
Ayúdanos a orar sin cansarnos, jamás con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro del mismo Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, donde esperamos ta llegar también nosotros a contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, te abro y te entrego mi corazón, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. La oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía. Muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y antes de terminar, una oración al Sagrado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús, fuente inagotable de bondad y misericordia, símbolo del amor humillado, entregado hasta la muerte en la cruz, te bendigo y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Te ofrezco mis pensamientos, mis palabras y mis obras. Que el amor de tu ardiente corazón sea la fuerza que anime toda mi vida. Concédeme un corazón puro y abierto para amar con tu amor. Que aprenda de ti la humildad, la dulzura y la misericordia para servir mejor a mis hermanos y establecer re relaciones fraternales. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario. Y recordamos dar a like y compartir el rosario para conseguir mayor visibilidad y podernos unir con más personas a rezar nuestro Santo Rosario. Y si estás aquí hoy por la primera vez, quédate, tenemos un grupo de oración maravilloso. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, que Dios los acompañe, que sea un domingo maravilloso. Y toda tuya, María, y nada sin ti. Hasta mañana.